acuerdo. Pues el proyecto está visto desde el punto de vista de Gloria Trevi, ¿no? Entonces, es su historia desde su punto de vista y de otras de las chicas que estuvieron también compartiendo este difícil momento con ella. ¿Qué no les contar? Las grabaciones, el episodio. Bueno, son 50 capítulos. Esos 50 capítulos hay varias Gloria Trevi. En la parte más larga, la base de Scarlett, hay otra niña que se llama Regina, que la verdad es la primera vez que actúa, es la primera vez que me dio mucha emoción, porque la primera vez que Gloria pisó un foro de Televisa, ya como una persona que iba a estar delante de las cámaras, no a lo mejor como público, fue en el foro 2 de Televisa conmigo. Y la primera vez que también Scarlett está en el foro 2 conmigo y también Regina. Entonces se me hace como cosas que tenían que suceder. Regina es una niña nueva que estuvo estudiando y está siendo un personaje muy interesante. Hace los 10 primeros capítulos y el resto de los capítulos los hace Scarlett. Yo espero que los últimos los haga Gloria. Gloria, ¿cuál es esta niña? Y esta historia está contada al mismo tiempo que estamos haciendo una campaña social en contra de la violencia, en contra de la agresión física y del abuso sexual para hombres y para mujeres. Aunque nuestra historia habla más de mujeres. ¿Cuántas locaciones son? Muchísimas. Más bien, yo creo que es un 10% de foro y todo lo demás serán locaciones. Vamos a ir a España, a Brasil, a Chile, a Argentina, a Monterrey, Chihuahua, estamos en Guatanejo, Cuernavaca, Acapulco, muchas locaciones en la Ciudad de México, la mayoría, y un poquito en foro. Más bien, lo que se hace en foro es lo que vamos a hacer en foro. ¿Cuál será la primera el primer viaje que se realice? ¿Será España, Brasil? Lo hacemos todo a la vez. Sí, o sea, nos vamos a de tour a Europa y de ahí nos vamos a Sudamérica. ¿La fecha planeada estamos? Más o menos cuándo? Febrero, aproximadamente entre finales de enero y febrero. Oye, Scarlett, ¿utilizarás algún vestuario original de Gloria o, bueno, son réplicas que estará haciendo el señor Mata? Hay muchas que son réplicas, que estamos replicando el mismo vestuario, porque vamos a jugar un poquito con la realidad, con la ficción y con la mezcla de realidad y de ficción. Entonces, hay algunas que son réplicas y en otras son vestuarios originales. Scarlett, decías hace rato que no has hablado con Gloria, pero que ya tienes planeadas tus preguntas. ¿Qué le vas a preguntar a Gloria cuando te sientes? Uy, tengo muchas preguntas. ¿Cómo lograste salir adelante después de tanto daño? Porque creo que eso es lo que más ha venido de ella, como les dije. ¿Qué herramientas utilizaste para poder salir de esas creencias que te inculcaron? Porque eso fue manipulación. Y siento que es una víctima de esa manipulación y de esas creencias. Entonces, creo que eso es lo que más me interesa de su historia, su superación, sus ganas de salir adelante y su fuerza para hacer. Carla, ¿estás preparada para la polémica que viene con la serie? Porque, por ejemplo, el lunes, hace una semana, pues afuera mismo estábamos polemizando entre reporteros y luego en los programas. ¿Estás preparada para todo esto? Pues mira, preparada, no. Sé que viene fuerte también. Pero definitivamente estoy segura del libreto que tenemos en las manos, del talento de los escritores. Estoy segura de que esa historia de Gloria puede marcar la diferencia en un antes y un después para muchas personas que podemos ayudar, que podemos decir que estamos viendo, podemos levantar la voz y denunciar. Aclaremos que hay que denunciar con responsabilidad, no nada más denunciar, hay que ser bien responsables en esa denuncia, pero hay que denunciar. Tenemos muchas personas que nos están apoyando, como Tomás y como
Muchos que estamos dentro de esta campaña nos están dando su testimonio. Y muchos de nosotros, yo creo que ustedes son muy jóvenes, a lo mejor no les tocó, pero a mí sí me tocó ver a esa gloria diferente, a esa gloria distinta, que todo el mundo veíamos que pasaba algo raro y que no era algo bueno, y que todo el mundo se quedó callado. Simplemente decían, ay, qué raras, ay, que están bien loquitas, qué extrañas, pero todo el mundo se quedó callado. Mucha gente vio, mucha gente trabajó con ella y se dio cuenta de cosas que pasaban y se quedó callado. Entonces, esa forma, esa cultura que teníamos anteriormente ha cambiado. Hoy, no sé si somos el 50-50 entre ustedes, todavía no, pero hay muchas mujeres que están en este momento aquí. Hay muchos hombres violentados. La violencia en el mundo y en México no acaba. Y yo tengo un ejemplo, no sé si ustedes supieron una situación que pasó con Nexium, que eran personas adultas, con dinero, con universidad, con empresas, y que sucedió lo mismo. Fueron maltratadas, fueron humilladas, fueron sobajadas, fueron abusadas, no nada más sexualmente, también psicológicamente. Entonces es algo que existe, y no en México, en el mundo. Si nosotros no nos unimos y no usamos estas experiencias, malas experiencias, convertirlas en buenas, y ayudar a nuestra población, ayudar a nuestros jóvenes, ayudar a nuestros padres, a nuestras hermanas, porque no te tiene que pasar a ti, le puede pasar a cualquiera. Entonces nosotros vamos a poner focos rojos, focos de alarma. Simplemente escucha, ve, observa y actúa. Entonces esta historia, esa es la que tengo, esa seguridad es la que tengo, esa seguridad de grandes actrices, de grandes talentosas niñas que vamos a lanzar como en cada uno de mis proyectos, y del equipo técnico, del equipo de servicios y del equipo de producción, básicamente, vamos a estar trabajando profesionalmente para eso. Entonces, sí, sabemos que viene duro, pero también sabemos que tenemos con qué enfrentar esa polémica. Ya pudiste localizar a Mari Boquitas y se incluirán personajes como Aline Hernández y las Hermanas de la Cuesta. Mira, los personajes que están interpretando las actrices no son personajes específicos, a excepción de Liliana Reylo, de Tamara Zúñiga y de Edith Zúñiga, que son tres personas que nos contaron su historia, que tenemos su testimonio y que es contada la historia de Gloria, desde los ojos de Gloria, avalada por estas niñas, y que una historia ayuda a la otra. Esas historias, que son de cuatro personas que estuvieron ahí, hablan de las demás historias, pero estamos revolviendo nombres. Físicamente no se van a aparecer, no estamos juzgando a nadie, ya se juzgaron estas personas, ya fueron juzgadas y también han salido adelante. También son historias de éxito. Hay una historia de una de ellas, que se las cuento rápido, acabo de hablar con ella, es una niña que tiene hijos, su hija es sorda y Gloria le ayudó a un aparato, a otro aparato. Ella ha sacado adelante a su familia y esta niña el año pasado, con todo el cubreboca, sacó el primer lugar en su universidad. Entonces, eso es una historia de éxito. Sacar adelante a tus hijos es una historia de éxito. Entonces, la historia de éxito pública es la de Gloria. Pero también de todas estas niñas, todas han salido adelante y han sido mujeres exitosas que han sacado a sus hijos adelante. Lo de Mari, poquitas. Mari, fíjate que estuve en una presentación de Mitzi que cumplió años de diseñador y estuvo muchas personas ahí y me dice Mitzi, Mari pidió estar en tu mesa. Dije, me parece maravilloso. Entonces estuvimos juntas, estuvimos platicando, ya sabes que no me hablaste, si te hablé, no te hablé. Posiblemente a lo mejor no tenía el teléfono correcto o no dejé el mensaje correcto, pero tuvimos la oportunidad de platicar. Y ella está evaluando con sus abogados si puede tener entrevistas un poquito más profundas conmigo. Y me encantaría que se uniera con nosotros, porque pienso que la unión de ellas es lo que va a ser la fuerza y va a ser lo único que las va a sacar adelante, de su familia también. El perdón. A las hermanas. La empatía y la armonía entre ellas, que vivieron cosas que todas sufrieron, no sufrió una más que otra. A las hermanas.